know what's going on tomorrow. We don't know. No sabemos lo que va a pasar mañana. But he's gonna be there tomorrow. Por él estará aquí mañana, seguro. Amen. Amen. He was here before you and I. Él estuvo aquí antes que usted y yo. He's here today. Él está aquí ahora. And when you and I y cuando usted pass away, nos vayamos de acá, he's gonna be here. Él quedará aquí. Because he is the Lord. Porque él es el Señor. The Almighty. El Todopoderoso. Amen. So let's see an scripture today. Vamos a abrir la palabra. In the book of Acts. En el libro de los Hechos. Chapter 13. Capítulo 13. Verse 36. That's the thing that Brother Antonio told me to use as a subject here today. Es el versículo 36, es el tema que el hermano Antonio me dijo que vamos a tratar el día de hoy. Amen. I think they can just project it on the screen. También lo están proyectando aquí. Not yet, but they will do it. It says 13:36. I'm going to use the NIV version. You can use the one that is comfortable for you. Voy a usar la versión nueva, versión internacional, y usted puede usar la versión que usted con la cual usted se sienta cómodo. The Bible says. La Biblia dice. Now when David had served God's purpose. In his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors, and his body saw corruption. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. You might be seated today. Puede tomar asiento. And we are going to be talking about serving this generation. Y vamos a hablar acerca de servir a esta generación. The Bible says that David's body saw corruption. La Biblia dice que el cuerpo de David vio corrupción. And it happens not only to him. Y eso le pasa solamente a él. It just happened to him. It happens to. It's going to happen to everyone. Eso no le pasó solamente a él. Eso le va a pasar a cada uno de nosotros. It doesn't matter how healthy you look today. No importa lo saludable que usted se vea hoy. Or you might be feeling young today or beauty, I don't know. O que se sienta joven o hermoso. One day. Algún día. Everyone, all of us. Todos nosotros. We are not going to stay here forever. No vamos a estar aquí para siempre. One day we're going to be history. Algún día vamos a nosotros ser historia. And it's possible that no one is going to remember us. Es posible que quizás en el futuro nadie nos recuerde. If we are going to serve God, si vamos a servir a Dios, it has to be right now. Tiene que ser ahora. Because this is our generation. Porque esta es nuestra generación. This is our time. Ese es nuestro tiempo. It's not tomorrow. No es mañana. You don't know what's going on tomorrow. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. We know what's going on today. Usted sabe lo que está pasando we hoy. We are here. Estamos aquí. We have the opportunity. Tenemos la oportunidad. To praise. De alabar. To worship. De adorar. To follow Christ. De seguir al Señor. To use our bodies and our lives. De usar nuestros cuerpos y nuestras vidas. To his glory. Para su gloria. Because we were created to adore him. Porque fuimos creados para adorarle. So we are invited today. Así que hemos sido invitados hoy. To follow his purpose. Para seguir su propósito. And that is not a secret. Y no es un secreto. That this nation. Que esta nación, the UK is rich in history. Esta nación es rica en historia. Great battles were fought for the inhabitants of this land. Muchas batallas fueron peleadas por los habitantes de esta nación. Mighty adversaries have been put into run. Adversarios poderosos fueron a salir, tuvieron que salir huyendo. Empires were defeated by the armies of this nation. Imperios fueron derrotados por las armadas, los ejércitos de esta nación. The UK Navy was well known around the world because of his mighty power. La Marina del Reino Unido era conocida por todo el mundo por su gran poder. And it was proof in many battles around the world. Y fue comprobado en muchas batallas alrededor del mundo. And it was a certain expression came very popular.
Hubo una expresión muy popular that the sun never gets down on the empires of the UK. Que el sol nunca se acuesta en los imperios del Reino Unido. It was truly happening on past centuries. Esto estaba pasando en los siglos pasados. But now we have to fight another battle. Por ahora tenemos que pelear otra batalla. We are not facing armies. No estamos enfrentando a ejércitos de ese tipo. We are not here because we are smarter than the UK people. No estamos aquí porque nosotros somos más inteligentes que los británicos. We are here because for some reason. Estamos aquí porque por alguna razón. The Almighty, el Todopoderoso, He gathers us here. Él nos ha reunido acá. And He has a purpose. Y él tiene un propósito. He wants to use my life. Él quiere usar mi vida. To be a blessing for this generation. Para ser una bendición para for esa this generación. Nation. Para esa generación. For the people that is living among us. Por para el pueblo que está viviendo en medio nuestro. The problem today. El problema el día de hoy. Is that the wickedness resides in us. Es que la maldad vive o mora en nosotros. The enemy that we are facing today. El enemigo que estamos enfrentando hoy en día. Is not an army. No es un ejército. Not soldiers. No son soldados. Not weapons. No son armas. Today we face drugs. Hoy en día estamos enfrentando las drogas. Sex as a merchandise. El sexo como una mercancía. Moral corruption. Más corrupción. The character of people is decaying. El carácter del pueblo de la gente está decayendo. Two weeks ago I was in Australia. Hace dos semanas yo estaba en Australia. And I was reading on the newspapers there. Y yo estaba leyendo en los periódicos how allá. How drugs has become an epidemic there. Cómo las drogas han convertido allá como en una epidemia. And authorities they don't know how to deal with this kind of problem. Y las autoridades no saben cómo tratar este problema. And new generations. Y nuevas generaciones. And young people. Los jóvenes. As brother René was talking to us this morning. Como el hermano René nos estaba hablando esta mañana. They are trapped in drugs. They are trapped on this kind of life. Están atrapadas en las drogas. Están atrapadas en este estilo de vida. So it happens to any nation. Así que le pasa a cualquier nación. It happens in Colombia. Pasa en Colombia. It happens in Australia. Pasa en Australia. It happens here in the UK. Pasa aquí en el Reino Unido. So we are called to serve God into doing His purpose. Así que somos llamados a servir a Dios y cumplir su propósito. To be instruments to His glory. Para ser instrumentos para su gloria. The Bible says that David served in his own generation. La Biblia dice que David sirvió a su propia generación. We cannot serve another generation. Nosotros no podemos servir a otra generación. Even though you might really want to do so. Aunque usted quisiera hacerlo. This is our time. Este es nuestro tiempo. This is our momentum. Este es nuestro momento. If you don't do it right now. Y usted no lo hace ahora. You are losing a great opportunity. Usted está perdiendo una gran oportunidad. To please the Almighty. Para complacer al Todopoderoso. To please the one that created us. Para complacer a aquel que nos creó. We are not here to please this culture. No estamos aquí para complacer a esta cultura. We are here to please our mighty Lord. Estamos aquí para complacer a nuestro Dios. And we cannot ignore that He is the Alpha and the Omega. No podemos ignorar que Él es el Alpha y el Omega. He is the beginning and the end. Él es el principio y el fin. Amen. It doesn't matter how hard your life could be. No importa que lo tan difícil que tu vida pueda ser. Or how many hardships do you have today? O cuántos problemas y dificultades tú tengas hoy. If you are able to bring your life into God's hands. Y si tú traes tu vida a la mano de Dios, He's gonna be able to do mighty things with you. Él va a poder hacer cosas maravillosas. Even contigo. Though you could not imagine how it can happen. Aunque tú no te puedas imaginar cómo esto pueda pasar. But He's the Almighty. Pero Él es el Todopoderoso. There is nothing that He cannot do today. No hay nada que Él no pueda hacer he hoy. He wants to do a great miracle here today. Él quiere hacer un gran milagro hoy. He wants to pour out the Holy Spirit. Él quiere derramar su espíritu. He wants to let someone lift up someone today. Él quiere levantar a alguien. But we had to draw our hearts to His presence. Pero tenemos que acercar nuestros corazones a su presencia. In the book of Ecclesiastes. En el libro de Ecclesiastes. Chapter 12, verse 13. Capítulo 12, versículo 13. The Bible says that the great conclusion of the whole matter.
que la conclusión de todo el asunto es fear God, es temer a Dios, keep his commandments, guardar su mandamiento, because this is the man's all, porque esto es el todo del hombre. It's easy to follow God's desire. Es fácil seguir el deseo de Dios. The only thing that we have to do, lo único que tenemos que hacer, is submit our lives to his presence. Es someter nuestras vidas a su presencia. And don't forget, y no te olvides, that one day, que algún día, all of us, todos nosotros, we are going to be facing his presence. Vamos a estar enfrente de su presencia. At that moment, there won't be time for excuses. En ese momento ya no habrán excusas. So this is the time. Ese es el momento. The Bible says, la Biblia dice, Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. Remember now your creator. Acuérdate de tu creador. Now that you are younger. En los días de tu juventud. Before the old days come to your life. Antes que lleguen los días malos. When you are going to say. Y vengan los días que digas. I waste my life. He malgastado mi vida. This is the time. Este es el tiempo. To remember. De acordarse that we have to live in a responsible way before God's presence. Que tenemos que vivir de una forma responsable. And there is not a better way to do it. Delante de la presencia de Dios, y no hay mejor forma de hacerlo. Than serving into His purpose. Y que servir a su propósito. The Lord says. El Señor dice. To the past generations. A la antigua generación. They follow Him. Le siguieron. They obeyed Him. Le obedecieron. But now is our time. Por ahora es nuestro tiempo. Serving God, servir a Dios, and serving your generation is a must. Servir a Dios y servir a tu generación es una obligación. Because the Lord has a purpose for every generation. Porque el Señor tiene un propósito para toda la generación. We are celebrating 500 years. Estamos celebrando 500 años. Of Martin Luther. De que Martín Lutero. When he just bring out the reformation of the church. Cuando se inició la reforma de la iglesia. I believe. Yo creo. On the days of Martin Luther. Que los días de Martín Lutero. That his life. Que su vida. Was used in God's purpose. Fue usada con el propósito de Dios. And now, thanks to that. Y gracias a eso. Everyone has the opportunity to have a Bible today. Cada uno tiene la oportunidad de tener una Biblia el día de hoy. Because on those days, porque en esos días, Martin Lutero, was able to say, podía decir, I'm here, Lord, to fulfill your purpose for this generation. Aquí estoy para cumplir tu propósito para esa generación. When this nation, cuando esta nación, was living a spiritual decay, estaba viviendo un decaimiento espiritual, John Wesley rose to the occasion. John Wesley se levantó and broke a spiritual renewal through the Methodist movement here at the UK. Y trajo un renuevo espiritual en medio del movimiento metodista aquí en el Reino Unido. And I can call many names today. Y yo puedo mencionar muchos nombres hoy. That one day they said, Lord, I'm here to fulfill your purpose. Que dijeron algún día, Señor, aquí estoy para cumplir tu propósito. Amen. Many lives. Muchas vidas. We can look examples not too far from us. Podemos mirar ejemplos no muy lejanos a nosotros. In Colombia, Brother Larsen. En Colombia, el hermano Larsen. Brother Drost. El hermano Drost. Their lives. Sus vidas. Were used in a powerful way for the Almighty. Fueron usados por una forma poderosa. But they are not here. Por ahora no están aquí. They pass away. Ellos ya se murieron. But the gospel. Por el evangelio. Is the same. Es el mismo. We have the same gospel today. Tenemos el mismo evangelio. And we have the same God. Tenemos el mismo Dios. The Almighty is here today. El Todopoderoso está aquí. And I believe that he's knocking one door today. Yo creo que está tocando la puerta de alguien. He's hoy. Calling to someone. Él está llamando a alguien. Someone ready to say, Lord Jesus, I want to be your disciple. Alguien que diga, Señor, yo estoy listo. I want to walk with you. Yo quiero caminar contigo. I want to fulfill your will. Yo quiero llenar tu propósito. Amen. That's what we had to do here today. Eso es lo que tenemos que hacer aquí hoy. I'm going to give you three reasons. Te voy a dar tres razones. Why it is important to us. Por qué es importante para nosotros. To obey the Lord. Para obedecer al Señor. And serve this generation. Y servir a esta generación. We were talking about David. Estábamos hablando de David. That's the scripture that I just read on the chapter 13
Verse 36 on the book of Acts. Ese es el versículo que leí en Hechos 13:36. When the Bible says that David served to his generation. Donde dice que David sirvió a su generación. And we would ask today, we can ask today. Y podríamos hacer la pregunta hoy. How does David was able to serve the Almighty? ¿Cómo pudo David servir al Señor? And I think, yo creo, if I look into the Bible, si yo miro la Biblia, that I find three major reasons why. Yo que yo encuentro tres razones principales de por qué. He was able to serve his generation. ¿Por qué él pudo servir a su generación? The first one, la primera, it is because he got a vision from the Lord. Es porque él recibió una visión del Señor. He got a vision from the Lord. Él recibió una visión del Señor. A purpose. Un propósito. I have to do something. Yo tengo que hacer algo. I'm not gonna be sitting here. No me voy a sentar acá. Just looking time pass. Mira que el tiempo pase. I'm here to do something for the Almighty. Yo estoy aquí para hacer algo para el Señor. And I'm really sure. Yo estoy seguro. That when he was there on the flock. Que cuando estaba allí con las ovejas. Doing his job. Haciendo su trabajo. Maybe his brothers don't look at him. A lo mejor sus hermanos no lo tomaban en cuenta. They don't remind him. No se acordaban ni de él. He was the little boy of the house. Él era el pequeñito de la casa. But whatever David do. Pero cualquier cosa que David hiciera. He put his heart into it. Él ponía su corazón para hacerlo. When he has to care about the flock, cuando él tiene que tomar cuidado del rebaño, the Bible says that he was able to fight for them. La Biblia dice que él peleaba por ellos. Amen. He was able to fight. It doesn't matter. It was a bear. It was a lion. No importa si era un oso o un león. He was ready to fight. Él estaba listo para pelear. And he put all his energy into it. Y él puso toda su energía en eso. Because he has a purpose from the Lord. Porque él tiene un propósito de parte. He got a vision. Él recibió una visión. I don't understand why I have this kind of passion. Yo no entiendo por qué tiene este tipo de pasión. Why I do things like this. Y por qué yo hago cosas así. But he was sure. Porque él estaba seguro. He was fearless. Él no tenía miedo. He was able to do whatever it was necessary to do in order to keep what he has. Él hacía todo lo que tenía que hacer para poder guardar lo que tenía. So when Saul, entonces cuando Saúl, the king of Israel, el rey de Israel, when he failed to the Lord, cuando él le falló al Señor, and Samuel, the prophet, y Samuel el profeta, was sad, estaba triste, crying for him. Llorando por él. The Lord came unto Samuel. El Señor vino a Samuel. And he told him. Y le dijo. Stop. Para ahí. Don't cry more. No llores más. I have found one that is going to take his place. He encontrado uno que va a tomar su lugar. I got a boy that is going to take his place. Un muchacho que va a tomar su lugar. Amen. Amen. So the Lord. Entonces el Señor. Came to Samuel and told him. Le vino a Samuel y le dijo. And he said a few things to him. Y le dijo algunas cosas a él. The first one. La primera cosa. You can read this on the book of 1 Samuel chapter 16. Puede leer eso en 1 Samuel. Verses 1 to 3. Capítulo 16. Verses 1 to 3. The first thing that the Lord told Samuel to do was. Fill your horn with oil. Digo, llena tu cuerno con aceite. Amen. Was the first commandment the Lord told to Samuel? Pues, you have to fill. Tienes que llenar. Your horn with oil. Tu cuerno con aceite. The second word was. La segunda palabra fue. Be on your way. Ve en tu camino. In other words, ponte en camino. Move on. En otras palabras, muévete. Wake sigue. Up. Despiértate. This is time to move. Es el tiempo de moverte. It's time to act. Es el tiempo de actuar. It's time to pursue God's will. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Come on, move on. Ahora muévete. And the Bible says. La Biblia dice. That the Lord. Que el Señor. Spoke to Samuel. Que el Señor le habló a Samuel. On the verse 3. En el versículo 3. And he told him. Y le dijo. And I will show you. Y te mostraré. I will show you. Y te mostraré.
things first. Primera, fill your horn. Primeramente dijo, llena tu cuerno. Move on. Muévete. And I'll give you a vision. Y te daré una visión. Amen. Why does the Lord has to show us? ¿Por qué el Señor nos tiene que mostrar? Because we have different ways to see things. Porque tenemos diferentes formas de ver las cosas. We tend to see what we have in front of us. Vemos lo que tenemos enfrente de nosotros. But the Lord is not looking into it. Pero el Señor no está mirando eso. The Almighty is not worried about the color of our tie. El Todopoderoso no está interesado en el color de nuestra corbata. He doesn't care about my shirt today. Él no le importa mi entero. Ni my shoes. Ni mis zapatos. He's not looking at attire, at this attire. No está mirando mi atuendo. He's looking into my heart. Él está mirando mi corazón. The Lord is not looking how you behave here today. El Señor está mirando cómo usted te ves hoy. I know that. And the ladies especially, yo sé que las damas especialmente, are worried about how do they look. Están preocupadas de cómo se ven, ¿no? What kind of dress they are going to wear during convention. ¿Qué tipo de vestido se van a poner en la Maybe convención? Maybe wondering. Quizás pensando. What if? ¿Qué si? Sister X. Sister has the same dress like me. So and so has the same. That's the major worry for a woman. Eso es muy una gran preocupación para una mujer. Que otra tenga su mismo vestido. Eso es Tercera Guerra Mundial. That's the Third World War. Se le acaba la convención. The convention is over. Happiness is gone. La felicidad se fue. The joy of the Lord disappears. El gozo del Señor se fue. But the Lord is not caring about that. Pero el Señor ni le importa eso. He's looking into our hearts. Él está mirando nuestro corazón. And he wants to touch our hearts today. And I believe that the horn of the Lord, que yo creo que the horn of the Lord, el cuerno del Señor, is filled with oil. Está lleno de aceite. And he wants to pour it. Quiere derramarlo. Over this convention. En esta convención. Over this generation. Esta generación. He's looking for one person today. Está buscando una persona. He wants to anoint someone here today. Quiere ungir a alguien hoy. Amen. Amen. That's why he told Samuel. Por eso le dijo Samuel. I will show you. Te explicaré y te mostraré. And we have reasons why. Y hay razones por qué. 1 Samuel chapter 16 verse 6. Primera Samuel capítulo 16 versículo 6. It says when Samuel arrived. Dice que cuando Samuel llegó. And Samuel saw the sons of Jesse. Y vio a los hijos de Isaí. The Bible says. La Biblia dice. That Samuel saw Eliab. Dice la Biblia que Samuel miró a Eliab. He saw him. Lo vio. And immediately. Inmediatamente. He realized. Él realizó. This has to be the man. Este tiene que ser el hombre. Because he has the body. Porque tiene el cuerpo. He has the right stature. Tiene la buena estatura. He is strong. Tiene fuerte. He has the right appearance to be the king of Israel. Tiene la pinta para ser el rey de Israel. He has to be. Tiene que ser ese. But the Lord. Pero el Señor. The Almighty. El Todopoderoso. Hey Samuel. Le dijo Samuel. What's going on to you? ¿Qué te pasa? I'm not looking what you look into. Yo no estoy mirando lo que tú estás mirando. You look what you have in front. Tú mira lo que tú tienes al frente. But I'm looking into his heart. Porque yo miro su corazón. This is now the man. Hallelujah. This is not the one that I need. No sé qué necesito. This is not the kind of people that I'm looking for. No es el tipo de persona que yo busco. I'm just looking for hearts. Yo estoy mirando a corazones. The Almighty is here tonight. El Todopoderoso. Looking for a heart. Mirando a un corazón. For someone who has a vision. Para de alguien que tenga una visión. Maybe you can. Here in the UK, London, I don't know. A lo mejor tú viniste aquí al Reino Unido, a Londres. And you are wondering about the beautiful buildings and whatever it has. Está mirando lo de edificios bonitos y todas las cosas. But maybe one here. Pero a lo mejor alguien aquí. Has been looking around. Ha estado mirando. And you're in his heart. Y en su corazón. Has been weeping. Ha estado llorando. Seeing how people live on this city. Cómo la gente está en esta ciudad. And that's the kind of heart. Y ese es el tipo de corazón. That the Lord is looking on today. El Señor está mirando. Don't fall in love with this sizing.
No te enamores de lo que hay aquí alrededor. Put your eye, your vision into the Almighty. Ponga sus ojos en el Todopoderoso. Book of Colossians chapter 3. En el libro de Colosenses. The Bible says that if we have been resuscitated. La Biblia dice que si hemos resucitado, we have to put our eyes, tenemos que poner nuestros ojos on the high places, en los lugares altos, where the Almighty, donde todo eso mora. Amen. The most high, el más alto. That's where we have to look tower. Por eso es que tenemos que ahí donde tenemos que mirar. Amen. Amen. Not on this earth. No en esta tierra. What are you looking for here today? ¿Qué está mirando, buscando usted hoy aquí? The Bible says. La Biblia dice that Eliab was not the man. Que Eliab no fue el hombre. It was David. Fue David. Amen. Amen. When David took his horn. Cuando David tomó su cuerno. When Samuel, sorry. Cuando Samuel tomó su cuerno. He was ready to anoint. Él estaba listo para ungir Eliab. Because he was big. Porque era fuerte. He was strong. Era fuerte, grande. But the Lord. Pero el Señor le dijo. This is not. Este no es el hombre. So who is? Entonces, ¿quién es? Call me the next. Llámame al próximo. No, this is not. No, este tampoco es. The next. El próximo. This is not. Tampoco. So these are all your sons. Entonces estos son todos tus hijos. No, I have another one. Yo tengo otro. And where is he? ¿Y dónde está? Oh, he is on the field. Está allá por el campo. So you have to send someone to call him. Entonces tienes que mandar a buscarlo. Because no one here. Porque nadie aquí. Is not going to be in rest in peace. Nadie va a descansar. Until he comes. Hasta que él vuelva. Venga. And when the Bible says that they be entered, que David entró, the Lord told to Samuel. Samuel le dijo, el Señor le dijo a Samuel. This is the one. Este es aquel. This is my chosen. Hallelujah. Este es el escogido. This is the one that I'm going to use in a powerful way. Este es el que yo voy a escoger, al que yo voy a usar de una forma poderosa. Why many people fails? ¿Por qué muchas personas fracasan? On developing the vision from the Lord. En desarrollar la visión del Señor. Some of them because they are not focused on the vision. Porque no están enfocados en la visión. I was reading an anecdote. Yo estuve leyendo una anécdota. It was an old man. Hubo un anciano, un hombre viejo. And his wife. Y su esposa. She really likes to paint. Ella le gustaba pintar. And she has been, she passed a part of her life preparing herself to paint. Y ella gastó su vida, gran parte de su vida desarrollando la pintura. And every time, y cada vez, when her husband came in, y cada vez que cuando su esposa entraba, she was sitting painting. Ella estaba ahí pintando. But the old man didn't look any beauty on her paintings. Pero el anciano no miraba ninguna belleza en sus pinturas. And he became worried. Y él se preocupó. Because he was figure out why his wife spent so much time painting, but he could not see any beauty on it. Estaba preocupado porque cómo es posible que su esposa gaste tanto tiempo pintando y él no encuentra nada de lo que ella hace bonito. So he went into the eye doctor. Entonces él fue al oculista. And the eye doctor told him. Y el oculista le dijo. The problem that you have. El problema que tú tienes. Is that you have a short eye. Es que tú tienes un ojo corto. Corto, corta vista. And a long eye. Y una larga vista. So you cannot focus. Entonces tú no puedes enfocar. All what you see. Todo lo que tú ves. You will look at it out of focus. Lo vas a ver desenfocado. So the doctor. Entonces el doctor. Gave him a prescription. Le dio una receta. And now he realized. Y ahora realiza. The beauty around him. La belleza alrededor de él. So he went into his house. Entonces fue a su casa. When he opens the door. Cuando abrió la puerta. He saw my beautiful paintings. Él vio unas pinturas hermosas. And he was so impressed. Estaba tan impresionado. That he decided to open an art gallery. Que él decidió abrir una galería de arte. What happened to him?
¿Qué le pasó a él? He doesn't have a clear vision. Él no tenía una visión clara. It could be happening to you today. Le puede estar pasando a usted hoy en día. You don't see any beauty here. Usted no ve nada de bonito you hoy. You don't aquí. See any attractive to your eyes here today. No ve nada atractivo aquí Maybe hoy. This floor is not as beauty as you might be imagining it. A lo mejor este piso no está bonito como tú lo hubieras Maybe imaginado. Maybe you dislike my sermon. I don't know. A lo mejor no le gusta mi sermón. Maybe you are not nothing up here, the choir. The songs, musicians, you don't see any beauty. No ve nada de bonito. It is because you need to focus your vision into God's purpose. Don't look at us. No mires a nosotros. Don't look at this purpose, this floor. No mires esta plataforma. Don't look at Pastor Antonio. No mires al Pastor Antonio. What you have to do is close your eyes. Tienes que cerrar tus ojos. And talk to the Almighty. Y hablarle al Señor. And ask Him. Y preguntarle. Oh Lord Jesus. Señor Jesús. Teach me how to look with your eyes. Enséñame a mirar con tus ojos. Let me see the beauty. Déjame ver la belleza. The lights on this city. Las luces de esta ciudad. Let me see what you want to do among this generation. Déjame ver lo que tú quieres hacer en esta generación. Maybe when you look into yourself. A lo mejor cuando te miras a ti mismo. You don't see any worth in you. No ves ningún valor en ti. Amen. Amen. And you might be wondering. A lo mejor te estás preguntando. He's not going to use me. Él no me va a usar a mí. Pastor don't know me. El pastor ni me conoce. I don't have any friends here. Yo no tengo ningún amigo acá. But you have to be worried not to be friend of him. Pero usted no tiene que preocuparse en ser amigo de él. El pastor. From the pastor. You have to be worried how to be friend of God. Tiene que preocuparse en cómo ser amigo de Dios. Amén. Preocúpate por ser amigo de Dios. Be worried of being a friend Amen. Of God. Amen. That your praise came to the Almighty. Hallelujah. Que tu amigo sea el poder todopoderoso. The praises. Los lugares. The praise, your praisings has to be to the Almighty. Sus alabanzas tienen que ser hacia al Señor. That one has to be your major worry here today. Esa tiene que ser su mayor preocupación. Focus your vision. Enfoca tu visión. Because if you fail to do so, porque si tú fracasas en esto, you won't see nothing beauty on His presence. No verás nada bonito en su presencia. The second thing why many people fail. La segunda razón por la cual mucha gente fracasa. It is because they do not persevere. Es porque no perseveran. And we have to persevere until the vision is fulfilled. Y tenemos que perseverar hasta que la visión se cumpla. And we have an example of it in the book of Hebrews. Y tenemos un ejemplo de esto en el libro de los Hebreos. Chapter 11. Versículo 11. Verse 23. Versículo 23. It says that by faith Moses. Dice que por fe Moisés. His parents. Sus padres. Hid him for 3 months. Le escondieron por 3 meses. Because they saw. Because they saw. Porque vieron. Amen. The parents of Moses. Los padres de Moisés. They saw. Ellos vieron. Something unusual. Algo especial. They saw a beauty on Moses. Ellos vieron una belleza en Moisés. The point is that you had to see something. El punto es que usted tiene que ver algo. David got a vision from the Lord. David recibió una visión. That's why he was able to serve into his own generation. Por eso le pudo servir a su propia generación. If you don't see nothing, si usted no ve nada, you don't be worried for nothing. Usted no va a poder preocuparse por nada. Tú no vas a cuidar nada. Yo no te quiero ver. El que no ve algo de Dios. He who doesn't see something from God. No va a cuidar nada. He's not going to take care of anything. But when you see something from the Almighty. Pero cuando usted ve algo de Todopoderoso. When you understand. Cuando usted entiende. That what you are. De lo que usted es. It is because of Him. Es por Él. When you understand, cuando usted entiende, the salvation, la salvación, is the greatest gift. Es el regalo más grande. When you understand, cuando usted entiende, to be a friend of the Lord, es ser amigo del Señor, is the greatest blessing on this earth. Es la bendición más grande. Then you will be taking care of these things.
Usted va a tomar cuidado de estas cosas. You want to live in holiness. Usted quiere vivir en santidad. You only desire will be to please the Almighty. Su único deseo va a ser de agradarle al Señor. You will put away all the things that want to distract you from this calling. Usted va a poner de lado todas las cosas que le van a distraer de su llamado. But you have to see something. Pero usted tiene que ver algo. The Bible says. La Biblia dice. That the parents of Moses. Que los padres de Moisés. They saw that he was not an ordinary child. Ellos vieron que este no era un niño ordinario. Verse 26. Versículo 26. Same chapter. El mismo capítulo. Hebrews 11:26. Hebreos 11:26. The Bible says. La Biblia dice. That Moses. Que Moisés. He regarded this grace for the sake of Christ. Que Moisés. Él tuvo por mayor deseo los sufrimientos de Cristo. Amén. Because he gives a greater value. Porque le dio mayor valor. To the sufferings of the Lord. A los sufrimientos del Señor. Than the treasures of the Egypt people. Que a los tesoros de los egipcios. Because he was looking ahead. Porque estaba mirando al frente. He was looking beyond. Él estaba mirando más allá. He was looking beyond. Él estaba mirando más allá. That's the kind of vision that we need here tonight. El tipo de visión que necesitamos aquí ahora. Don't look into this fourth floor. No mires a este piso. Don't conform to what your eyes are showing you today. No se conforme a que los ojos. The Bible says. La Biblia dice. On the book of Psalms. En el libro de los Salmos. Chapter 2. Capítulo 2. Verse 8. Versículo 8. The Bible says, ask me. Pídeme. And I'm gonna give you nations. Te daré naciones. Ask me. Pídeme. And I'm gonna give you nations. Te daré naciones. You have to look beyond. Tienes que mirar más allá. You have to look beyond. Tienes que mirar más That's allá. The kind of people that the Lord wants to use these days. El tipo de personas que Dios quiere usar en estos días. That's the kind of people that the Lord wants to use today. Ese es el tipo de personas que Dios quiere usar. Gente que mire más allá. Que tenga una visión grande. Que no se conforme con lo que son. Amén. Gente que crea. Que Dios es el Todopoderoso. Que Él no ha cambiado. Que Él puede hacer cosas extraordinarias. Que Él puede levantar nuestra vida. Amén. The Almighty wants to use your life today. But you have to look beyond. Pero tiene que mirar más allá. Verse 27. El versículo 27 de Hebreos 11. It says by faith, que por fe, he left Egypt. Él dejó Egipto. Not fearing the king's anger. No teniéndole miedo la ira del faraón. He persevered. Que él perseveró. Because he saw. Porque él vio. Because he saw him who is invisible. Porque él se mantuvo mirando al invisible. Amen. That's the kind of vision that we need these days. Ese es el tipo de visión que necesitamos. You might be here in London. Posiblemente usted está aquí. You might be there in New York City. Posiblemente está en Nueva York. In any place of this earth. En cualquier lugar de este mundo. It is possible. Es posible. That your pastor is not there. Que su pastor no esté ahí. Let your friends. Que sus amigos no estén. Let your church people. Ni los hermanos de la iglesia. But the Almighty. Por el Todopoderoso. He's gonna be with you always. Va a estar siempre contigo. He's gonna be by your side. Va a estar al lado tuyo. He's gonna be there. Él va a estar ahí. Él te va a estar sosteniendo. He's gonna be sustaining you. You have to have that kind of faith. Tiene que tener ese tipo de fe. Amen. Amen. You have to look beyond. Tiene que mirar más allá. He is here. Él está aquí. The Lord is here. El Señor está aquí. I cannot show you. No te puedo mostrar. Where he is. ¿Dónde está? I can say that. I cannot say that he is here in a cross. No puedo decirte que él está aquí en una cruz. But he is here. Pero él está aquí. He is here. And he is calling someone that is able to see the invisible God in the midst of this meeting tonight. We have to persevere until we see God's vision fulfilled. And the third reason why do they fail? It is because many get tired of waiting. Porque muchos se cansan de esperar. Amen. Many people. Muchos.
came to the church, llegaron a la iglesia, they came to Christ, they surrendered their lives to the Lord Jesus Christ, vinieron al Señor y se entregaron al Señor, and they want to walk, quieren caminar, they feel the joy of the Lord, sienten el gozo del Señor, they live in happiness, viven en gozo, but for a few months, pero por algunos meses, or maybe during convention days, o solamente en tiempo de convención, when convention is over, y cuando se acaba la convención, the joy just vanish, ese gozo se desvanece. And we have to keep the joy of the Lord. Y tenemos que mantener el gozo de Dios. The Bible says, porque la Biblia dice, that the joy of the Lord is my fortress. El gozo del Señor es mi fortaleza. We have many examples. Tenemos muchos ejemplos. Even David. Aún David. David was 17 years old. David tenía 17 años. When Samuel anointed him. Cuando Samuel lo ungió. But he has to wait 13 years. Pero tuvo que esperar 13 años. Until he was the king of Israel. Hasta que fue el rey de Israel. 13 years waiting for his time. 13 años esperando. 13 years. 13 años. How many of us get